aprovechando los días que tenemos de fiesta, voy a venir a Japón. Y va a ser un vídeo muy cortito, porque como soy tonto... Esto es como escuela sin pack. Bueno, pues como soy idiota, pues se me han olvidado las tarjetas de memoria. Así que va a ser un vídeo muy cortito. Te digo una cosa, la gente es muy guarra. ¿Dónde está? ¿Dónde hay la papelera? Ahí está. Esto no se debe hacer porque esto lo tiene que recoger el guarro o guarra de turno. Para los guarros, la mierda en la basura. Este va a ser un momento complicado. Vamos a entrar en la zona de los monos. Vamos con nuestro amigo. Es posible que este vídeo no se vea porque hayan robado la cámara. Puede ser. Bueno, si queréis ver pinturas rupestres, lo que os hago que veáis mis viajes en moto, que hay unas cuantas pinturas rupestres, pero de verdad. Vale, pues esto es así como un poco falso. Esta es una manera de mostrar cómo en menos de 3 horas se puede ver Faunia tranquilamente, que no hemos ido corriendo. Pues no. Esto va a ser el comienzo de una serie, ¿lo sabes tú? No. Sí. Es una serie de lugares de Madrid. Lugares interesantes de Madrid. Siempre se habla de lugares interesantes de toda España, pero en Madrid vivimos en la capital. La capi. Así que haremos rutas de tapeo por Madrid. Sí. Sitios chulos turísticos pero que no se conocen, como la ciudad de Felipe II. Pues bueno, en esta Semana Santa vamos a grabar unos cuantos vídeos de sitios que ya iremos colgando. Sí. Pues nada, vamos a seguir con pero vamos a la tienda, no sé dónde estamos. Bueno, corto porque nos hemos perdido.
Pues ya nos vamos a Fabri, el primer sitio chulo así de para conocer de Madrid. Coged bonos de estos de descuento en plan Urban Check y las mierdas estas, porque os saldrá más barato. Nosotros nos hemos ahorrado 14 euros, ¿no? Sí, creo que sí. 14 pavetes. Pues la entrada no es barata. Pero bueno, en compensación, el próximo vídeo pues será cosas gratis, de gratis. Bien. Y nada. Adiós.